Oración al Señor de la Misericordia para casos desesperados. Amado Señor de la Misericordia, tú que conoces el corazón humano mejor que nadie, hoy me acerco a ti con el alma abatida y el espíritu cargado por el peso de la desesperación. En este momento de angustia, cuando las puertas parecen cerrarse y el horizonte se oscurece, recurro a tu infinita bondad, sabiendo que en ti encuentro refugio y consuelo. Señor Jesús, tú que en cada latido de tu sagrado corazón nos ofreces un torrente inagotable de amor y compasión, extiende tu mano poderosa sobre mi vida. Mírame con los ojos de tu divina misericordia y alivia el dolor que oprime mi corazón. En ti confío, oh Jesús misericordioso, porque sé que ningún problema es demasiado grande para tu infinito amor. Ninguna situación es tan oscura que tu luz no puede iluminar. Tú, que en la cruz mostraste el mayor acto de amor al entregarte por nosotros, entiende mi desesperación y escucha mi clamor. Ayúdame a sobrellevar esta cruz que pesa tanto sobre mis hombros y dame la fuerza necesaria para no desfallecer en esta prueba que se ha presentado en mi camino. Con cada latido de tu corazón, infúndeme esperanza para que no caiga en la tentación de la desesperanza, sino que por el contrario encuentre en ti la fortaleza para seguir adelante. Señor de la misericordia, en este momento de angustia te suplico que ilumines mi mente con tu sabiduría divina. Guíame para tomar las decisiones correctas y dame la serenidad para aceptar tu voluntad, sea cual sea el resultado, si es para mi bien y para la gloria de tu nombre. Concede la solución que tanto anhelo a este caso desesperado, pero si en tu plan divino está un camino diferente, dame la gracia de aceptarlo con paz en mi corazón, sabiendo que tú, que eres todo amor, solo deseas lo mejor para mí. Oh Jesús, fuente de misericordia, consuélame en mi tristeza, alivia mi dolor y sana mis heridas. Te ofrezco mis lágrimas, mis temores y mis preocupaciones, confiando en que tú, en tu infinita bondad, las transformarás en ríos de gracia y bendición. Permíteme sentir tu presencia en cada momento de esta prueba y que mi fe en tu misericordia nunca flaquee. Te suplico también, Señor, que extiendas tu mano misericordiosa sobre aquellos que, como yo, se encuentran en situaciones desesperadas, que sientan tu amor y tu paz en sus corazones, y que juntos podamos testimoniar tu bondad y proclamar que en ti siempre encontramos refugio y salvación. Gracias, Señor, porque sé que en este mismo instante estás obrando en mi vida, derramando tu misericordia sobre mí. Confío en ti y en tu tiempo perfecto. Permíteme al final de esta prueba glorificar tu nombre y compartir con otros las maravillas de tu amor. Amén.